hicimos algunas entrevistas y les vamos a contar lo que ocurrió y lo que no ocurrió en esta boda. Los periodistas no necesitamos invitación, llegamos aunque no nos inviten, claro, porque nuestro compromiso es con ustedes, con el público, y además hay que decirlo, no maltrataron a nadie, no permitieron las imágenes en redes sociales, se portaron como se porta la gente bien, ¿no? O sea, los que llegaron, llegaron, y a los que llegaron los atendieron. Vamos, producción, con las primeras imágenes, porque qué efectivamente guapesa, se casaron Sofía Castro y Pablo Bernot. ¿Fue la boda civil? Sí. Tal y como lo había vaticinado Joel, la boda religiosa será en el mes de noviembre. 30 de noviembre, ¿no? Exactamente. Efectivamente, pero bueno, como si hubiera sido la gran boda, la verdad es que fue una ceremonia muy en grande, con muchos invitados en un salón, vestido de novia, vestido largo, exclusiva para la revista ¿Quién? Pues se está gozando este momento Sofía Castro, Joel. Sí, es que de hecho, bueno, hubo dos locaciones. Ahora les platico. La boda civil como tal fue en la casa de Angélica Rivera, ¿ok? ¿En ahí, cuál? ¿En la Blanca? En la que está a espaldas de la Casa Blanca, justamente. Okay. También ahí en la zona de Las Lomas. En Paseo de Las Palmas, exactamente. Porque la Blanca está desalojadísima. Sí, no, ¿eh? Eso fue más o menos como a las 5:30. Fue algo breve. Hay nada más un brindis, algunos bocadillos. ¿Qué si de salmón? ¿Qué si algunos de dice, este, salami? Justo jamón serrano. Justo lo estamos viendo, ¿eh? Ah, no, espectacular, con el bocadillo, tú y yo. Esa gente tiene para comer 10 días. ¿No? O sea, una cosa sabrosa, rica, pero hasta llegó la cosa porque más o menos como a las 7:30. Digamos que era el brunch vespertino. Exacto, ¿no? Sí. Ajá. Vi que todo el mundo empezó a salir así, en bola. ¿No? Sí, no sabes tú. Y nada, que iban para la fiesta como tal. Ok. En un salón ya en forma, ¿no? Y ya más como para el despapalle, para el deschongue. Bueno, ahí estaba. Y pues bueno, muchos testigos para Sofía y para Pablo. Dos de las tías de Sofía, hermanas de Angélica Rivera. Carolina, que es la mamá de Jimena Sariñana, fue una de las testigos. Adriana fue otra de las testigos también. Irina Baeva, fíjate, fue testigo. Y las hermanas de Sofía. Ah, Regina, pues han de llevar bien de la novela que hicieron, sí, claro, juntas. Sí, había muchas actrices de Televisa, amigas de Sofía, de las novelas que ha hecho, sí, supongo, ¿no? Porque estaba Gema Garoa también, que es su súper amiga, es de las cercanísima, muy, muy íntima. Efectivamente. Tenemos